padre, que va a contar el cuento del sistema solar. Buenos días, yo me llamo Pepe y os voy a contar el cuento del sistema solar. Vamos a contar la historia del señor Sol y sus 8 planetas a los que cuidaba y protege, ayuda con la importancia y colaboración de Doña Gravedad. Al principio de esta historia, hace mucho, mucho tiempo, antes de que existieran las hadas y los duendes, mucho antes de que sucedieran las primeras aventuras y cuentos, pasó lo que ahora os voy a contar. Nuestro amigo y protagonista, el señor Sol, era por aquel entonces como una nube muy, muy grande, mucho más grande de lo que os estáis imaginando, y estaba formada de gas y polvo que flotaba en el espacio. Se encontraba, como os decía, solo, flotando en el espacio sin nada alrededor. Lo único que conocía el señor Sol desde que tenía memoria era su amiga Doña Gravedad, de aspecto serio y muy, muy fuerte. También era muy cuidadosa y siempre estaba pendiente de que ni la más pequeña partícula se escapara de su territorio. Doña Gravedad le ayudaba al señor Sol a mantener el polvo y el gas unido, sin dejarlo salir del interior de la gran nube. Aún así, se encontraban muy solos. Un día decidieron que tenían que hacer algo para estar acompañados y dar más alegría y colorido al vacío espacio. Recordad que no había nada más. Doña Gravedad hizo uso de toda su fuerza, consiguiendo que el polvo y el gas se juntaran más y más y más. De esta forma, la grandísima nube se fue haciendo mucho más pequeña. La apretó tanto que la parte central más profunda de la nube empezó a arder. Pero no os penséis que era una llamadita suave y delicada. ¿Qué va? Era una super llama, gigantesca, colosal y muy, muy caliente. En el momento que la bola de gas se incendió, muchísimas piedrecillas salieron despedidas hacia el espacio. Pero Doña Gravedad, siendo tan fuerte y además tan cuidadosa y obstinada, no quiso que las piedrecillas se alejaran mucho y las dejó flotando en el espacio, más o menos cerca de la gran bola encendida en que se había convertido el Sol. Todos estos pequeños trocitos giraban alrededor del Sol, repartidos uno más cerca, otro más lejos, según el sabio criterio de Doña Gravedad, que resultó ser también muy organizada. Mucho, pero que mucho tiempo después de que el Sol empezara a arder, Doña Gravedad se entretuvo haciendo que las piedrecitas se uniesen unas con otras, formando grupos de diferentes tamaños, colores y materiales. De este modo, era más fácil controlarlas si se juntaban haciendo bolas grandes que partidas por el espacio. Así fue como nacieron los planetas, que juegan girando alrededor del Sol, recibiendo todos su calor y su luz. Era maravilloso ver a los 8 planetas juntos, pero eso sí, cada uno en su sitio. A Doña Gravedad ya solo le faltaba poner un nombre a cada planeta. Empezó por el que se encontraba más cerca del señor Sol. Doña Gravedad observó que estaba hecho de fuerte roca y tenía muchas heridas en su cara. Además, iba muy deprisa girando alrededor del Sol. ¡Qué gracioso eres! Por ser tan veloz, te llamaré Mercurio. ¡Ah! Y no dejes de moverte así de rápido o el Sol te atrapará y te dará un caluroso abrazo. Doña Gravedad prestó atención al segundo planeta que giraba alrededor del señor Sol. ¡Qué bonito! ¡Cómo brillas! Eres más grande que tu hermano Mercurio y tienes una capa muy espesa de nube que te rodea. Y ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué raro andas! Giras al revés que el resto de tus hermanos. Te llamaré Venus. ¡Ah! Y te recuerdo que no dejes de girar alrededor del Sol o te atrapará. El tercer planeta resultó ser muy bonito y especial. Pero bueno, ¿a ti qué te ha pasado? Estás todo mojado, dijo Doña Gravedad. Tienes agua por todas partes. También veo que tienes grandes extensiones de tierra y una fina capa de aire te rodea. Estate atento porque todos estos detalles son muy importantes para que puedan vivir en un futuro personas, animales y plantas. Te llamaré Tierra. Justo cuando iba a pasar al siguiente planeta, Doña Gravedad vio algo que se escondía tras la Tierra. ¡Eh tú! ¡No te escondas, que te he visto! ¡Sal de ahí detrás! Es mi gran amiga la Luna, respondió la Tierra saliendo en su defensa. Siempre viaja conmigo, somos inseparables. Cada 28 días, la Luna da una vuelta sobre mí y la veo con formas diferentes,
Una vez está redonda, redondedilla, y otras veces parece una cunita. Hay días que no la puedo ver porque se esconde muy bien, pero siempre acaba apareciendo y brillando como una gran farola. Pues no se hable más y seguid vuestro viaje, les dijo Doña Gravedad. El siguiente planeta era más pequeño que la Tierra y de un fuerte color rojo. Claro, como tienes hierro, dijo Doña Gravedad, pareces una gotita de sangre colocada del cielo. Déjame pensar un poco y encontraré un nombre para ti. Ya está, ya lo tengo. Te llamarás Marte. Antes de pasar al siguiente planeta, repasó la lista de los nombres que había puesto. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, eran los más cercanos al Sol. Todos ellos estaban hechos de rocas muy duras. Los que quedaban aún eran grandísimas bolas de gas, planetas enormes, pero más pequeños que el señor Sol. Vamos a ver ese mayorzote, dijo Doña Gravedad, señalando con el dedo. Sí, tú, no te hagas despistado. Tienes unas bonitas rayas en tu cara y veo que muchas lunas te acompañan. Espero que seáis buenas amigas. Como eres el más grande de todos, te llamaré Júpiter. Tú que eres el mayor de todos, vas a tener una gran responsabilidad. Vas a cuidar de tus hermanos. Te encargarás de atrapar esas bolas que se han quedado sueltas por el espacio. Esas que no han querido unirse a ningún planeta y que viajan alrededor del señor Sol. Son los asteroides y cometas, evitando de este modo que puedan acabar chocando con tus hermanos pequeños. No te preocupes que yo, Doña Gravedad, estaré dispuesta a ayudarte en esta tarea. Qué cansada estoy, dijo Doña Gravedad, pero he de seguir. Tan solo me quedan tres planetas más. Pero bueno, os he dicho muchas veces que no se pueden traer juguetes a mi clase, dijo Doña Gravedad, con un tono de voz que parecía demostrar que estaba más sorprendida que enfadada. Sí, tú, el del aro, el que está jugando con ese anillo alrededor de la cintura. A ver, cuéntame de dónde has sacado ese aro gigante que rodea tu barrigota. No es un juguete, respondió el planeta, que aún no tenía nombre. Es que no sabía cómo explicarse porque estaba un poco nervioso. Al fin dijo, hace mucho tiempo dos de mis lunas estaban jugando y se acercaron demasiado y acabaron chocando entre sí. ¿Y qué? Animó Doña Gravedad al planeta para que continuara contando su historia. Pues les hicieron polvo. Se partieron en miles de pedazos que se quedaron girando a mi alrededor y no hay manera de separarlos de ella. Aunque si le digo la verdad, a mí me gusta mucho este aspecto. Me da un toque especial. Bien, bien. Pero que no te distraigan, que ya sé lo que pasa con estas cosas, le aconsejó Doña Gravedad. ¿De acuerdo? Pero todavía no me has puesto nombre, dijo el planeta. Es verdad. Tengo uno muy bonito y que te quedará muy bien. Serás Saturno, el del anillo. Los dos planetas que quedaban eran también grandes bolsas de gas, aunque más pequeñas que sus hermanos Júpiter y Saturno. Los dos tenían un precioso color azulado provocado por el tipo de gas del que estaban hechos. Un gas que nosotros en la Tierra utilizamos a veces para calentar el agua y cocinar y que se llama metano. También estaba acompañado de alguna luna. Doña Gravedad, de repente, se quedó en silencio. Cerró y abrió los ojos varias veces porque no podía creer lo que estaba viendo. Uno de ellos giraba muy inclinado. ¿Qué ha pasado para girar así? Pues que hace tiempo un cometa muy, muy grande que iba de visita al Sol a toda velocidad y como corría tan rápido y no me di cuenta, no tuve tiempo para apartarme. Y ¡zas! Me dio un pequeño empujón, dejándome así para siempre, dijo el planeta. No te preocupes, le animó Doña Gravedad. El planeta Saturno que tienes delante te animará con su precioso anillo, haciendo que se te olvide este inoportuno incidente. Vamos a buscar un nombre para ti. A ti te llamaré Urano. Solo faltaba uno por nombrar. Eres el último y más alejado de todos los planetas, dijo al fin Doña Gravedad. Veo que estás hecho de gas y tienes también un bonito color azul, igual que tu vecino el planeta Urano. Desde donde tú estás, el señor Sol casi no se distingue del resto de las estrellas. A ti te llamaré Neptuno. Por lo que puedo ver, eres el más lento de toda la familia de planetas. A ti sí que te va a costar dar una vuelta alrededor del Sol. Por lo menos, y calculando por lo bajo, unos cientos de centavos. Ha sido un trabajo complicado poner nombre a todos los planetas, pero por fin estáis todos colocados en vuestro sitio.
y con un bonito nombre para poder recordaros a todos, les dijo Doña Gravedad. Podéis girar alrededor del señor Sol sin miedo a perderos y a chocar unos contra otros. Si mantenéis vuestra velocidad mientras giráis alrededor del Sol, este no podrá atraparos. No tengáis ningún temor porque yo, Doña Gravedad, estaré vigilando y cuidando de que nada os suceda. Y así es como desde hace tanto tiempo, los 8 planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, giran alrededor del Sol, recibiendo su calor y su luz, vigilados muy de cerca y siempre acompañados por Doña Gravedad, que no permitirá que nada malo les suceda. Y colorín colorado, los planetas se han terminado. ¿Queréis preguntar algo? ¿Me habéis quedado dormido? Ha sido largo, ¿eh? Ha sido largo. ¿Qué pasó? Me ha gustado mucho como lo has contado. Ajá, muchas gracias. Dime, ¿quién era Doña Gravedad? Dime, María. Ya leía muy bien. Muchas gracias. Me ha gustado el cuento. Yo me alegro. Lo que tenéis que hacer es bajarlo de internet, que está en internet, y lo leí en casa. Se lo leí a vuestra madre y a vuestro padre. ¿Pero os acordáis del nombre de los planetas que ha nombrado su planeta? ¿Os acordáis? Yo me he dicho porque se creía que el aro era para jugar, que estaba jugando en clase. Como el aro, usted no tenía un aro para la gimnasia, sí, y lo ponía en la cintura, por la señora Gravedad se creía que ese aro lo tenía el planeta para jugar, y no era para jugar. Pepe, señálaselo allí que está el planeta, el del aro. Este. Ya. ¿Os acordáis cómo se llamaba? Saturno. Sí, Saturno. ¿Y este, vale? Tierra. Y la tierra, que es lo que había, que es lo que había en la tierra. Agua y mancha. Mancha. Agua y tierra, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué rodea? Y nubes. Nubes. Y hay aire. Hay tierra. Humanos. Esto da después. Hay agosto. Esa es una capa de toro. Y animales. ¿Qué va a hacer para acompañando al Sol? A la tierra, perdón. ¿Cuál luna? Es una bola de billar. Dime. ¿Qué? Porque hay planeta que tiene a porque, según dice aquí, Doña Gravedad, tenía una luna y esa luna se chocaron y se hicieron polvo. Y el polvo es lo que forma el aro del planeta, el polvo de esas lunas. Yo solo meto 7 planetas de eso. 7 planetas, pues te falta uno. Son 8. El azul claro, este no me sé. ¿El azul claro? ¿Pues este? No, ¿o este? Este. Este Urano. Urano. Dime. Va, este. No, el también. Este. No, el Este Mercurio, que es el primero que está pegando al Sol. Es como que cuando vaya a la vida humana te quema. Esto es la luna. La luna, ahí está arena y parece que no está arena. Es un polvo de arena. Este Marte es el que estamos investigando ahora. Dicen que es muy parecido al Río Tinto. El Río Tinto. Marte, yo fui el
Dime, dime. Muchas gracias, ¿eh? Dime, María. ¿Cuáles son los planetas que rodean Sol? Los que rodean Sol, todos, los 8 planetas a la puerta de Sol. Todos a la puerta de Sol. Bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Te lo vas a internet y se lo lees a tu madre, y a tu padre, y a tu abuelo. ¿Quién va? Yo me creía que la cosita era pequeña, muy pequeña, pero creía que era como otra cosa. No, no sabía que era la luna. Pues la luna anda este luna. ¿Qué el planeta este, el más grande, cuál es? Este es Júpiter. ¿Es el más grande? Más grande. ¿Es más grande que la Tierra? Y me vino. Que me ha gustado como la de ellos. Muchas gracias. Juan. Pues el sol, ¿cómo se hizo? El sol, pues lo cogió donde la gravedad, como era polvo y gas, y lo apretó, lo apretó, lo apretó, y lo apretó tanto que explotó, y al explotar salieron los planetas y el sol empezó a arder y ya se formó el sol. A poco, ¿no? A poquito a poco. Pero tiene que apretar mucho. Como no apriete, no sabe. Bueno, pues nada. Me alegro de haber estado aquí con ustedes, lo he pasado muy bien, es una grata experiencia, animo a todos los padres y muchas gracias por todo.